Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien. Hoy quiero contarles de. Estoy en la página Steam. Y como ven, aquí estamos viendo los juegos que están disponibles para Steam. Para Steam OS y para Linux en sí mismo, ¿no? Bien. Acá hay unos cuantos eh, juegos interesantes. como ven, Estos son los juegos más vendidos, ¿no? Para esta plataforma, ¿no? Borderland, Total Warhammer, eh, Civilization 6, Rocket League, Counter Strike Go, bien, Counter-Strike Global Offensive, bien el, el, el pack en completo de los Counter Strike, todos los, los ARK, otro civilization más, Rise of the Tomb Raider, el Daylight, el Daylight, Hitman, Civilization 5, Gary Smooth, y seguimos viendo acá. Estos son juegos más vendidos. Tenemos todo Total Warhammer. Eh, no sé, City Scanline eh, Terraria Seven Days Today eh, otro, otra versión de Ark Elexcom 2, Overcooked Valley, bueno, hay muchos estos son los juegos más vendidos en esa plataforma que sacando por alguno que otro que se haya colado por ahí que son que son indies la mayoría de esos juegos de estos primeros los juegos de la primera de la lista, son todos juegos AAA, eh, vamos a acaso, ¿no? O son juegos muy populares, si vamos acaso. Borderland, Total Warhammer, Civilization, Rocket League, CSGO, Artifact, Ark, eh, Civilization 6, Tom Rider, El Daylight, el Hitman, el Gary's Mod, ¿bien? Gary, Gary Mod, ¿bien? Todos estos juegos de aquí son juegos, de hecho, juegos A, son juegos, juegos de, de grandes compañías. No sé, de Valve, de... de, de algunas Quannings también bien si veamos el caso ahí por ejemplo aquí tenemos por ejemplo el complete pack de de counter strike no tenemos el counter strike 0, el counter strike Source y el counter strike global offensive bien lo interesante es que ahora están a ah, este precio están a $658 pesos uruguayos los tres juegos lo cual está buenísimo bien en este caso por ejemplo el rise of stone rider que es el segundo juego de la saga no es el último que no es el segundo o sea no es el tercero que, es, que salió hace poco sino que es el anterior eh, está dicho en la oferta de 240 pesos uruguayos. Bien. Lo cual está muy. Eh, es un precio bastante. Bastante accesible, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que es un juego AAA. Bien. No es la última versión de ese juego. Pero particularmente es un juego bastante interesante. Es un juego que salió 2016. Aquí me lo dice. Bueno, acá te dice que está disponible desde febrero de 2016 en Steam, ¿no? Pero el juego originalmente salió en 2015, ¿no? Lo interesante, lo... lo si vamos a caso, lo extraño es que el juego estuvo, está... Um, lo extraño de este juego es que este juego está disponible en Linux recién a partir de este año. O sea, a partir de abril de 2018. ¿Bien? Más o menos abril de 2018 está disponible para Linux. ¿Bien? Eh, tardó más o menos lo que tardó la, el, el anterior, ¿bien? El, Rise of Tomb Raider 2, el Tomb Raider 2013 salió en Linux en 2015, ¿bien? Lo extraño es que en aquel momento, en 2015, cuando salió, salió en OpenGL, ¿bien? Lo bueno que tiene esta otra versión, otra versión que es, core sobre Vulkan, ¿bien? Y Vulkan es un motor eh, gráfico mucho más potente que OpenGL, ¿bien? OpenGL a día de hoy eh, tiene sus limitaciones, es un motor gráfico que tiene sus limitaciones. OpenGL, si vamos al caso, es como x 9, ¿bien? x 9 es un motor que a día de hoy ya es un poquito lento para lo que es el rendimiento en general, o sea, para que es un buen rendimiento eh, es un poco un motor medio pesado y no tiene una eliminación muy buena, que digamos, ¿bien? Pero bueno, el detalle es que ya digo, ya juegos a día de hoy, para jugar en Linux ya tenemos una buena cantidad de juegos, eh, de juegos AAA, si el al caso Quizás no tenés, no están los más rimbombantes o los más en Linux, no están los más rimbombantes aquellos que son eh, los más jugados. en acaso, como serían? no tenemos ni, ni Battlefield, no tenemos eh, FIFA, por ejemplo, no tenemos eh, Call of Duty, bien, porque ya le digo, si están ahí, si suponemos ahí los más vendidos y no, no aparecen esos arriba, es porque no están disponibles, ¿no? Yo supongo que a día de hoy por más bueno que sea Rise of the por más bueno que sea se por más bueno que sea muchos de esos juegos bien eh, no van a tener jamás la, las ventas que tienen ya digo un Call of Duty las, las ventas que tienen un eh, un Battlefield, las ventas que tienen no sé un FIFA bien y de hecho es así o sea en, en eh, no no venden eso bien no no eh, son distintos tipos de juegos, ¿no? Los juegos blockbusters a día de hoy siguen siendo esos los mismos, los blockbusters en consolas, tanto de consolas como en, en PC siguen siendo siempre las mismas, que son las sagas de, de guerra, como son eh, Call, of, eh, Call of Duty y Battlefield. Los juegos de, 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 de juegos de deportes tenemos a FIFA, bien. PES no entraría porque PES, si bien de una venta masiva, no, no llegan a vender tantos como otros títulos, ¿bien? Hay otros títulos, AAA que venden mucho más que PES, ¿bien? Eh, después tenemos juegos como también, que ya le digo, como... Eh, que realmente, bueno, Assassin's Creed, ¿bien? Cuando sale un Assassin's Creed también, son récords de venta. Cuando sale algún juego de estos grandes, GTA por ejemplo también, GTA, eh, juegos... De estas compañías muy grandes Esos son juegos que siempre estarían Líderes de, de ventas ¿Bien? Porque son juegos blockbusters Son juegos para todo, que todo el mundo quiere jugar O que todo el mundo quiere tener, por lo menos ¿No? Entonces es que a día de hoy en Linux sueño no tenemos esa, canti esa, esa cantidad De juegos, ¿bien? Detalle también, otro detalle sería también que Muchos juegos a día de hoy ya no, no están disponibles En Steam, ¿bien? Si yo por ejemplo busco en Steam, vamos a ver Busco en Steam vamos a ver FIFA si está FIFA pero creo que sí creo que FIFA no está en disponible en Steam bien honor eh, por eh... no no está el FIFA <laughs> eh, vamos a ver Call of Duty bueno, Carlos Dutty sí, por ejemplo sí estarían, ¿no? De hecho hay varios. World Warfare 2 diría, no sé cuál es, el, no sé cuál es el último. Disculpenme, pero no sé cuál es el último. Esto no es el último, creo. Eh, Carlos Dutty sí está disponible, pero sí, Carlos el eh, que tiene Carlos Dutty es que corre sobre x ¿no? Díganme, pero creo que no es este, no es el último. Debe haber alguno nuevo, alguno más nuevo. Porque esto es de 2017, o sea, ya tiene casi un año. Bien. Eh, y si no me equivoco, Call of Duty sale en uno por año, o sea, ya tenía que salir este, de este año. Bien. Battlefield creo que sí está disponible. Eh, ordenar por fecha. Call of Duty, el último Call of Duty Está ahí eh, Es raro pero en serio todavía no salió este año no ha salió ningún Call of Duty todavía Bueno, eso me hace me, parece, me raro Que este año todavía no haya salido ningún Call of Duty Bien, ¿y qué otro más? Battlefire mucho Bad 3, Fiel, 5, Call of Duty, Black uh -huh, uh -huh. Ops 4, acá, ok, Black Ops 4, este no está en, no está en este, ¿no? Por ejemplo, este no salió en Steam. Steam. No, no va a salir para este, no va a salir para Steam, ok. Fight, por ejemplo, vamos a ver Battlefield 5. Battlefield, Battlefield 5. Ahorita salió en Steam. No, está en Origins, o sea, tampoco va a estar en eh, Steam. 5. Steam. Disculpen esto porque, de hecho, no conozco ese tipo de juegos, así que. Eh, no. No, no está, en PC, no está en Steam. Ok, vamos a ver acá. Vamos a ver cuáles tienen, pero. También lo mismo en Origin. Está, no está, está en Origin, pero no está en Battlefield. Eh, relevancia. Uh -huh. Este es el último que hay. Es el único que hay, dicho, del Bad Company. Ok, claro, ni siquiera lo podemos encontrar. En este caso, no lo íbamos a encontrado nunca en Steam. O es tampoco. Porque de hecho, ni siquiera está en Steam. Eso yo no sabía. ¿Bien? Yo, bueno. O sea, están en, en la tienda de, de EA, supuestamente, ¿no? De, de, de EA de EA Games, ¿bien? Pero el detalle es salido? claro, obviamente, en unos no tenemos acceso a ciertos títulos AAA, eso es cierto. Pero hay un catálogo de hecho de hizo un catálogo de unos 4000 juegos más o menos, ¿bien? Y yo les mostré eh, las primeras las primeras hojas de venta nomás de los juegos de, que están disponibles para Steam y estamos hablando de que la mayoría eran buenos juegos, juegos bastante recientes, de hecho, y juegos bastante buenos también. No es que no haya juegos para Linux, hay juegos. Entonces, es que quizás no hay esos eh, blockbusters que todo el mundo quiere tener, ¿no? O que todo el mundo, no sé si todo el mundo quiere jugar, pero por lo menos todo el mundo quiere tener, ¿bien? Eh, claro, el detalle es que a día de hoy tenemos la ventaja de que estemos Vulcan, ¿bien? que es una API mucho mejor que lo que era en su momento eh, OpenGL, bien. Eh, y por ejemplo motores como como Unity, como Unreal, como otros motores ya para desarrollo de videojuegos ya están incluyendo Vulkan como como motor se puede utilizar el motor Vulkan. Eh, entonces en mi caso por ejemplo si yo algún día hiciera juegos cuando yo empiece a hacer, cuando empieza a sacar juegos seguramente eh, mmm, si tengo que elegir entre sacarlos para direct y sacarlos para Vulkan, yo pienso que voy a preferir usarlo para Vulkan, bien, porque sé que voy a poder hacer el mismo juego, lo voy a poder disponer tanto para lo que es plataforma PC, que sería Windows, Linux y Mac, o para móviles también, o sea, porque de hecho Vulkan, eh, hay algunos juegos que soportan, o sea, algunos. A día de hoy ya hay móviles que soportan el mira, Entonces, yo podría tener un desempeño similar o una, unas, o un, una calidad gráfica similar a, a, con mis juegos, una calidad gráfica similar en un entorno de una PC, de un una PC escritorio y en un móvil. ¿no? Resoluciones similares, o sea con calidad gráfica similar porque están usando básicamente la misma API gráfica ¿bien? entonces es como por los dos lados para mí me parece muy buena opción por ambos lados ¿no? el hecho de yo recuerdo que antes que se era Vulkan cuando yo empecé a usar Unity me acuerdo eh, si yo quería hacer un juego para Windows lo tenía que hacer con DirectX ¿bien? o con OpenGL en algún momento y si lo quería hacer para Linux lo tenía que hacer con OpenGL únicamente ¿no? Y OpenGL el detalle que tenía que tiene tenía en algún momento si teniendo OpenGL es que la parte de iluminación y la parte de, de calidad gráfica en general no es igual bien DirectX 11 tiene ciertas en algún momento DirectX 11 o 10 12 ya en algún momento ya tenían algunas características más modernas y que el juego se veía mucho mejor bien y de hecho cuando yo si yo quería hacer una, una build para OpenGL bien la Ulpa de UPGL tiene un consumo mayor de recursos, ¿bien? Y tiene un apartado gráfico un poco menor, o sea, de un poco menor calidad, ¿bien? Entonces eso no está bueno. A día de hoy que exista Vulcan que tenemos un apartado gráfico impresionante, ¿bien? Eh, y que tiene un rendimiento muy bueno también. Eh, eso es una. Eso es algo muy bueno, de hecho, ¿no? Pero bueno, eso igualmente esta última parte es una opinión personal, a gusto, a gusto también de personal. Esto es desde la perspectiva de una persona que usa Windows de toda la vida, ¿bien? Pero que tuvo una etapa donde usó Linux, o sea, digamos, yo me considero una persona que multiplataforma, ¿no? O sea, suelo utilizar más Linux que Windows, ¿no? Pero en ciertos momentos eh, en este caso mmm, ya digo, en los últimos tiempos soy más usuario de de, de los últimos años he sido más usuario de Linux que de Windows, bien. Pero debo reconocer que mmm, no me desagrada, no me de Debo reconocer que en los últimos años, eh, los últimos tiempos, Windows, eh, Linux está cada vez mmm, más cerca de ser una, una plataforma para jugar también, ¿bien? Cosa que en años en tiempo antes no era así, ¿bien? Yo recuerdo que cuando yo empecé a usar Linux en años 2006 o 2007, una cosa así, era bastante complicado conseguir juegos para Linux, juegos buenos, ¿bien? Cierto que en Linux tenemos bastantes juegos, pero la mayoría son clones, ¿bien? Tenéis juegos como SuperTux o SuperTux Kart, que son clones de Mario o de Mario Kart, ¿no? Y tenés algunos juegos tipo arcade también, pero no tenés, una, no tenés esos juegos, eh, no tenés una gran cantidad de juegos, o no teníamos en algún momento una gran cantidad de juegos, ¿bien? La aparición de Steam y el hecho de que cada vez hay más juegos que corren sobre Vulkan o sobre, o sobre OpenGL, ha mejorado muchísimo eso, ¿bien? Ha mejorado muchísimo la presencia de, o sea, de que cada vez es más factible jugar en Linux, ¿bien? Y algo que no, yo no conté acá, pero eso me gustaría mostrarlo en algún momento más, es el hecho que de hoy y día existe un llamado Steam Play, que es que tú teniendo utilizando Steam, ¿bien? Eh, podés jugar eh, juegos de, de Windows, ¿bien? Básicamente lo que hacen es... Este, este caso lo que hace es que... Lo que hacen es que... digamos de esta forma. A través de Vulkan, ¿bien? Eh, utilizando o sea el propio Steam utilizando Vulkan emula eh, DirectX 11 bien y te permite correr la te, a día de hoy te permite correr Tiene hay una cantidad de juegos probados que funciona bien y hay otros tantos que no están probados sino que se puede um, probar con tu de riesgo bien que podés hacer eso emular DirectX 11 con un Vulkan y podés jugar esos juegos ¿no? claro eso el detalle que tiene es eso que todavía es algo una trilogía muy verde todavía ¿no? Todavía, de hecho, la compatibilidad con juegos es muy poca, ¿bien? Se puede correr Doom y algunos otros juegos, una lista de 10 o 15 juegos nada más, eh, de una forma correcta. Y después hay un montón de juegos que tú puedes habilitar la compatibilidad, ¿no? De forma, sin que estén probados, que eso puede hacer que no siempre, jueguen, no siempre funcionen bien, ¿no? Pero es una opción. A futuro seguramente si se puede hacer algo mejor, o sea, si a futuro se puede mejorar esa compatibilidad, vamos a tener más listas, más juegos y seguramente vamos a tener, vamos a poder jugar a muchísimos más juegos en Linux. Eh, ya digo, en base a eso, más a, a, a compatibilidad, ¿no? Pero bueno, no me quería extender demasiado con este, con este punto, pero bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.